Hola, buenos días. Eh, imagino que todos los aquí presentes estáis familiarizados con el término creativos, por si acaso, o creativo, por si acaso... La RAE da tres definiciones, un adjetivo que realmente se abusa en exceso de él, otro adjetivo que está en desuso, con lo cual ni entro, y un tercer, una tercera acepción, <coughs> perdón, que es un nombre, y dice que el creativo es aquel profesional encargado de la concepción de una campaña publicitaria. Creo que este término se queda un poco estrecho y no quiero enmendarle la plana a la RAE porque deja fuera el matiz de creatividad que implica el término. Pero, en cualquier caso, voy a hablar de creativos. Acabo de venir de una especie de certamen de creatividad que se ha celebrado en Londres y entre los muchos contenidos que había en este certamen hubo uno que ciertamente me llamó la atención. Y es que se lanzaba una pregunta a un panel de expertos y se les preguntaba, ¿crees que un robot puede llegar a ganar un premio de creatividad? ¿Creéis que puede ser? La pregunta, la verdad es que me quedé pacientemente a escuchar toda la ponencia y luego al final os diré cuál fue la, la resolución de la pregunta. Lo cierto es que en Japón sí están haciendo una serie de ensayos para saber si pueden robotizar las funciones del creativo. De eso voy a hablar un poquito hoy. Yo soy periodista, recalé en una revista de publicidad y desde entonces me he movido en este terreno. Llevo más de 20 años en contacto con creativos y desde hace 17, desde que dirijo el Club de Creativos, trabajando directamente con ellos. Es decir, me he quedado consciente y voluntariamente en este sector. ¿Me vais a permitir que os ponga un vídeo? Mi casa. La elegí porque está al refugio de los vientos y su orientación sur-suroeste le asegura sol todo el día. Mi mujer. Me casé con ella por su combinación de belleza, ternura, inteligencia y comprensión. Mis hijos. He tenido dos por ser el equilibrio entre la soledad de uno y el alboroto excesivo de tres. Mi perro. Lo elegí porque esta raza es una buena guardiana y una excelente compañía para los niños. Mi coche. El césped del jardín. Elegí esta variedad porque es muy tupida y soporta bien tanto las temperaturas. Este anuncio tiene 15 años, perdón, más, porque es de los primeros que se premiaron en el Club de Creativos. Tiene 15 años, no es el mejor anuncio que se ha hecho nunca, ni muchísimo menos. Habréis visto infinidad de anuncios mucho mejores, pero si lo he mostrado es porque creo que resume muy bien las tres características que a mí me llamaron la atención de este quehacer, de este oficio y por los cuales me quedé tanto tiempo. Tiene lo primero, una capacidad de síntesis importante, cosa que es muy difícil de conseguir. Tiene, demuestra un conocimiento de la naturaleza humana, de los deseos, de las, el saber qué quiere otra persona también es algo muy preciado. Y, por último, tiene una habilidad de expresión clarísima. Es decir, también el ser capaz de contar algo a otra persona es también muy importante. Yo creo que a día de hoy y con todos los mecanismos de comunicación que tenemos que crecen exponencialmente, ese pequeño milagro que se produce cuando un emisor y un receptor comparten un significado no tiene precio. Dicho esto, Me gustaría deciros que en el anuncio veis que os ocurren esas tres cosas, realmente ocurren casi sin palabras, porque mmm, hay un momento en el que dice, da explicaciones de por qué mi mujer, de por qué tuve esta casa, de por qué compré este perro en el coche, no hace falta decir nada y nos lo ha contado. Pero cuando estaba preparando esta charla, lo primero que me pregunté es, digo, bueno, sí, vale, de esto hace 17 años, eh, pero hoy en día Facebook, Twitter, Instagram, eh, Snapchat, toda la serie de elementos que tenemos a nuestro alrededor. Y desde que nuestra vida prácticamente transcurre en un smartphone, esos talentos que se le reconocían al creativo que realizó esto siguen vigentes, siguen vivos. Nosotros hicimos una investigación en el club de creativos para intentar saber cuál debía ser el perfil del creativo. Nos salió un cuadro como este, un cuadro como este que veis que habla de cosas muy específicas y que todas ellas son absolutamente ciertas. No hay ni una sola eh, tarea de este o habilidad de este cuadro que hoy en día no sea necesaria. Y somos conscientes de todo eso, de actualización continua, trabajo en equipo, tiene que saber del anunciante, tiene que conocer todo esto. Pero yo me seguía preguntando lo mismo, pero aquello que a mí me llamó la atención del anuncio de BMW, ¿es hoy un requisito o ha dejado de serlo? Aquí estamos viendo un anuncio, perdón, es un cartel, es un cartel y aquí estamos viendo otro cartel. Estos dos carteles hay 130 años entre medias. ¿Habéis visto? Los pongo juntos porque si veis los dos carteles, hay una. diferencias notables entre ellos. Si hiciéramos el juego de las siete diferencias, nos saldrían muchas más de siete. Eh, tenemos, evidentemente, este cartel, el de la izquierda, fue realizado, bueno, de la izquierda para vosotros, Para mí la derecha. El de la izquierda fue realizado por Ramón Casas, que era un cartelista muy famoso, para un concurso de carteles que por supuesto ganó. El de la derecha eh, tiene una representación en cartel, pero lógicamente es una pieza animada que ha tenido eh, difusión por todas las pantallas que podáis imaginar y además cada, cada adaptación diferente. Y además, si sí, el primero tuvo un alcance de mil o oh, dos mil personas, no es muy difícil decirlo, pero probablemente tuviera una reproducción impresa, el segundo se ha diseminado por multitud de canales. Es decir, diferencias hay más de 100 o 200. El segundo está, es una ilustración hecha por un, un ilustrador que se llama Conretroset. Hay 100 diferencias, sin embargo me interesaban las similitudes. Tenemos alguna, evidentemente la marca que una marca dure 130 años ya es algo muy considerable. Después hay una decidida utilización del arte. Luego podemos encontrar también una, una similitud en el estilo. Tenemos un modernismo genuino y tenemos una reinterpretación del modernismo. Y entre los dos hay otra, perdón, otra similitud clara que es los dos nos llevan a un mundo de elegancia y de refinamiento. Pero lo más importante, creo que en estos dos carteles y en estos casos concretos vuelve a aparecer lo que hablaba antes de síntesis, de deseos y de expresión humana. Es decir, en esos 130 años prácticamente este, este elemento no ha cambiado. Hace 61 años hubo un creativo americano que se llamaba Norman Norman y este creativo americano... Eh, Creó una agencia de publicidad. Estoy diciendo hace 61 años y escribió un decálogo que por aquello de la síntesis redujo a seis puntos. Estos eran los seis puntos. Hablaban de la gente, hablaban de la expresión, hablaban de la emoción, hablaban de la razón, de la expresión, eh, perdón, de la belleza y de la relevancia. Pero lo más interesante es que el acrónimo forma la palabra people y él además para definir la esencia de su agencia utilizó esta ecuación people igual a empatía. Esto fue hace 61 años y cabe preguntarse si esos seis puntos que estábamos viendo antes uy, perdón, eh, serían reproducibles hoy en día. Yo creo que todos, quizá habría unas diferencias notables en cómo eh, es la factura de, esas, de la expresión hoy y hace 61 años, pero el resto de los puntos son perfectamente válidos hoy en día. Eh, uy, perdón, ahí no voy, me quedo aquí. Eh, hay también un creativo americano que decía, si la publicidad vende es porque eh, los creativos son capaces de generar un interés suficiente como para que alguien lea lo que escribe o miren lo que hagan. Ese despertar el interés es quizá el punto que más nos interesa, porque en ese es donde está la clave de todo el asunto. Y además es un interés o es una clave que comparte con otros ámbitos de la creación humana, como puede ser el cine y la literatura. Hay un cineasta americano que entre otras piezas tiene una muy conocida, que es Toy Story, que lo dice de una manera muy clara. Cuando tiene que hablar de qué es lo que despierta interés, dice una cosa muy sencilla. Dice, make me care o haz que me importe. Haz que me importe emocionalmente, haz que me importe intelectualmente, haz que me importe estéticamente. Es decir, apela a mis emociones. Planteame un reto o muéstrame la belleza. Yo creo que eso que es válido para el cine es exactamente igual de válido hoy para la comunicación comercial. Eh, también os decía que en este despertar interés tenemos cómo se despierta el interés. Estamos celebrando ahora mismo el 400 aniversario de dos de los mayores genios creativos que jamás ha habido en el terreno literario. Estos dos autores eran, fueron capaces de generar interés hace 400 años y son capaces de generar interés hoy en día. ¿Y por qué? Pues por una cuestión muy sencilla, porque fueron capaces de descubrir cuáles eran los verdaderos valores de la naturaleza humana, qué es lo que de verdad le importa al hombre. Eh, fueron capaces de no solamente de, 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 de encontrarlos y analizarlos, sino además de mostrarlos y describirlos. Ellos hablaban del amor, ellos hablaban de los celos, ellos hablaban de la pasión, hablaban de la envidia, hablaban de la amistad, hablaban de la Libertad, es decir, todo lo que nos importa de la vida y todo lo que le importa de verdad al hombre y a cualquier hombre. Quizá es ahí. Los traigo a colación no porque esté diciendo que los creativos tienen de genios lo que tenían estos dos eh, superhombres, sino sencillamente porque de la, del estudio de la obra de estos dos autores, o por lo menos saber cómo pudieron localizar eso, los, los creativos pueden extraer muchísimas enseñanzas. Está claro que el creativo tiene que recurrir a la sociología y a la psicología para saber y poder encontrar qué es aquello que le importa al hombre, pero también está claro que no hay en ningún manual que recoja qué pulsión tiene que tocar o qué tema tiene que, tiene que hablar para despertar ese interés. Y también está claro que esa función, esa capacidad de tocar al otro, estética, intelectual o emocionalmente, todavía no puede ser reemplazada por la tecnología. Está claro que la tecnología ha convulsionado los cimientos de todos los oficios y este no se iba a quedar inalterado ni muchísimo menos. Pero yo creo que ocurre un poco como está ocurriendo con la música. La música ha cambiado drásticamente, pero ha cambiado el negocio de la música, ha cambiado como modelo de negocio. Sin embargo, el acto de creación que sería la composición sigue siendo un acto eminentemente humano y es un acto que ha cambiado poco. Otra cosa es Hoy en día, cómo se eh, graben los conciertos, cómo se eh, distribuyen eh, la música, etcétera, etcétera, todo eso no tiene nada que ver, es un negocio completamente distinto. Y en, en este oficio, en el de creativo, ha pasado lo mismo, es decir, los canales han saltado por los aires, existen eh, la, toda la variedad que uno quepa imaginar, pero el acto mismo de creación, el acto de saber... cómo tocar al otro, cómo llegar al otro, ese es un acto que sigue siendo eminentemente humano y que de momento... Tecnológicamente, no se puede alterar o por lo menos no hemos encontrado el tema. Voy a terminar, si me permitís, con una frase de un eh, es publicitario, no es creativo, es un planner que trabaja sobre todo en temas de investigación, perdón, de innovación, eh, que se llama Caret Kay. Y Caret Kai dice que la publicidad es excelente en adoptar el tipo equivocado de innovación. Voy a hacer un poquito de trampa porque esta frase no la dice en el contexto en el que yo estoy hablando. La dice precisamente para hablar en que el publicitario no debe perder el tiempo en nimiedades, y sino que debe tratar de ir a, a temas y a, y a realidades mucho más importantes, más trascendentes. Pero bueno, de alguna manera creo que no le importará que se la pida prestada en este caso. Y voy a terminar con ella porque creo que deberíamos no equivocarnos a la hora de señalar cuáles son las innovaciones que hay que adoptar en este negocio, que son muchas, muchísimas, y cada día más, pero que el acto de saber qué le importa al hombre es un acto meramente humano y además es un acto que cada día está más claro: tiene que tener en el centro de la ecuación a la gente, tiene que tener al elemento humano, pero al elemento humano en su faceta humana, no como consumidora. yo creo que esta es una realidad que está impuesto, y es que se ha impuesto y es una realidad que no se puede negar. pero dicho esto, también digo que este acto humano tiene mucho más de arte y de empatía que de tecnología. cuando digo no adoptemos las innovaciones equivocadas, me estoy refiriendo a que pensemos o sepamos dónde está el, digamos, la, la parte importante de la ecuación. Como, decía que al principio os iba, como os decía al principio que os iba a decir cuál fue la solución al problema de si puede un robot eh, ganar un premio de creatividad, pues os diré que yo salí con el mismo interrogante que entré, porque había cinco expertos, de los cinco ganaba el no, también lo tengo que decir, pero ganaba el no con un bastante tibieza, con lo cual no voy a decir que fue un no rotundo o que hubo un ganador. Claro y definitivo. Pero sí os diré que mmm, ni el sí ni el no pudieron afirmar categóricamente. No sabemos dónde nos va a llevar la tecnología, no sabemos qué se va a quedar en el camino y qué no se va a quedar. Lo que sí sabemos, de lo que yo estoy eh, de momento íntimamente convencida, es que ese acto de creación, de ser capaz de conectar con el otro, es tan necesario hoy como era hace 60 años y como era hace 130 años. Y que ese de momento. Solamente los que estamos aquí somos capaces de hacerlo. Y con todos ustedes, muchas gracias.